placa cinematográfica. Sí, que sí, pusimos una proyección de ópera de La Traviata. Y sí, además, ¿cómo explicación? A ver, yo, por principio, no se puede forzar eso simplemente porque no se venga bien, pero ha habido que hacerlo y realmente... Pero la barraca cinematográfica. Sí, que es verdad. Y pusimos una proyección de ópera de La Traviata. Y además con explicación al principio. Sí, con un actor. Cuando antes lo hacía, para que se ¿qué es lo que nos ha pasado con el barrio? Este año no lo hemos hecho. Tenéis que limitar el aquí cabe 80 o 40. Sí, calcular la barrio. Lo haces siempre con eso, lo que decía, con ese miedo a que de repente no vaya muchísima gente. ¿Dónde? Ah, sí, sí. No hay alfombras, pero vamos a la primera. Ahí, aquí vamos a la primera. La primera que lo vamos a hacer, pero que está ahí, no se ha ido por la madera no estaba, está protegido. Y eran cualquier forma, claro. Fueron a rodar aquí hace mucho y lo taparon. Está original. Pues bueno, una 0-0, una Budweiser 0-0. Viviendas unifamiliares por la zona detrás de los colegios, es zona de chalecitos, y ahí sí que el que se venga a facilitar hacia esta zona, pero ya sí, bueno, ya venía llenándose, así que tenemos acumulación que familia. Fíjate, esto va a quedar con una amplitud. Ya es una idea. ¿Qué hay con el torreón? Con llegar hasta el torreón. Hasta dentro de la actuación de los colegios. Buenos días. Que te haces la idea. Y ahora mismo no hay nada. Aquí en Barranca, muchísimo. Son dos galerías paralelas y es bastante larga, ¿no? Y es bastante larga. Y la obra de urgencia, lo que pasa es la fachada, que ya no sé cómo está ya baja. Ya muy baja, la, sí. La parte de la derecha tiene aquí una obra. Sí, es que a mí me da mucho miedo si de repente se rompe así. Sí, y lo voy a ser muchísimo más caro, más complejo, claro. De hecho, lo voy a salir. Había un segundo proyecto que era el del tramo sur y el este. ¿En qué situación está ese proyecto?
Pues vengo acompañada hoy de la directora de Patrimonio y el proyecto está avanzado. Con todas las dificultades que hemos tenido, lógicamente, pues con estos meses tan extraños que hemos pasado en la era COVID, que nos han obligado a reinventarnos a todos. Yo lo que tengo que decir es que esta visita me ha sorprendido. No conocía Talamanca del Jarama. Creo que es una localidad que tiene grandes posibilidades desde el punto de vista turístico y evidentemente van a venir de la mano del turismo cultural. El puente romano es un lugar excepcional y además el entorno natural ayuda también muchísimo. Hemos podido visitar también la Cartuja y creo que es un lugar al que podemos venir muchas veces y espero que haya algunas noticias. Vale, pues muchas gracias. Juanma, ¿qué sacáis en esta visita de la consejera de positivo? Hemos estado visitando las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Consejería de Cultura y Turismo a través de la Dirección General de Patrimonio, que es pues la rehabilitación de la parte de la muralla, y también que vean sobre el terreno en qué consistiría el proyecto que hemos pedido a subvención a 1,5% cultural para recuperar la otra parte de muralla que iría desde la Puerta de la Costanera junto a las casas que se compraron para derrumbarlas y descubrir la muralla que está justo detrás y que llegaría también hasta la Puerta de Lucera. ¿Esas viviendas cuándo las ha comprado el ayuntamiento? Esperamos, quiero recordar que el año pasado. El año pasado. ¿Y cuándo está prevista tirarlas? Pues si nos conceden la subvención ahora en diciembre, el año que viene. Para el año que viene. Comenzarían las obras. Siempre y cuando nos conceda la subvención, que todavía no lo sabemos. Vale, venga, pues muchísimas gracias, Juanma. Gracias a nosotros.